que el tutor está enamorado de Julia, está claro, ella es muy joven, es hermosa, pero ¿qué es lo que a Julia le atrae el tutor? Nada más que la inteligencia, desea físicamente al teniente de húsares, pero se siente atraída intelectualmente por el viejo tutor. No. Es muy convencional. Casa la semana siguiente.
capítulo, él lo lleva en su cuaderno. Se la pasa mirando su foto. ¿Pero qué foto? ¡Esta! ¡Ah! Sí, de acuerdo. ¡Pobre Cecilia! Cree en el prestigio de los suplementos literarios. Es una ingenua. Cuando vi la foto le dije, no es tan viejo. Es una foto de archivo. En esa época todavía no me orinaba encima. Y tenía más cabello. Cecilia siempre dice que usted es muy seductor. No le entiendo. ¡Bah! No pretendas nunca entender a una mujer. No lo vas a conseguir. Mi primera esposa me dijo un día: ¿quiero tomar un helado en la plaza del estadio? Yo no tenía muchas ganas, pero bueno, fuimos a tomar un helado a la plaza del estadio. Estábamos tomando el helado y de pronto se puso a llorar. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¡Porque vas a God!
¿La dejará tranquila? ¿Qué quieres decir? ¡Que ya no la joda! ¡Que no la busque más! ¡Que ya no se la lleve a pasear por los bosques de Mayasa! ¡Y dale por los bosques de Mayasa! ¿Acaso Sócrates no enseñaba, caminando por los jardines de Atenas, a sus alumnos? ¡Eso es lo que Cecilia me dijo! Que usted le dijo, ¡vamos a caminar por los bosques de Sócrates! ¡Por los bosques de Mayasa! ¡Como Sócrates! ¿Sí? Luego le dijo que Sócrates fue condenado por pervertir a la juventud. ¡Es un hecho histórico! ¡Pero qué situación tan desagradable! ¿Qué es esto? Un jovencito viene a mi casa, primero me insulta, después me invita a tomar un cafecito para charlar y termina diciéndome que trato de seducir a su noviecita, una muchacha que por otra parte sabe lo que quiere. ¡No sabe lo que quiere! Está confundida. Por último, es una alumna, es mi responsabilidad. Esa chica tiene talento, pero va a tener que trabajar en sí. Cuando comenzaron las clases, me dijo que a usted la miraba mucho. Pero no te digo, esa chica tiene algo. Escucha, estoy cansado de darle clases a yo, callas y millas mediocres. Uno se pregunta, ¿para qué mierda se dedican a la literatura? Ah, sí. ¿Y cuando charlaron en el libro? Sí, nos encontramos por pura casualidad. Casualidad. Cecilia me dijo que usted iba por el centro y ella a ciudad satélite, a la casa de la tía. Que usted le dijo desde la acera de frente que lo esperara. Y usted se cruzó la avenida de Obrajes. ¿Cómo que crucé la avenida de Obrajes? ¿Qué? ¿Voy a hacer un papelón delante de todo el mundo? No, crucé la pasarela como se debe cruzar. Pero cruzó la maldita avenida. Así, tenía que ser. Mismo ir al centro que ir a ciudad de Télite. Cuando Cecilia me la contó, le dije, te quiere coger. Escúchame, un tipo que se cruza la avenida. ¡No crucé la avenida! Un tipo que se cruza la pasarela a la edad de... ¿Qué crees que es la edad? Hay viejos de 80, chicos de 15, y se la pasan de una acera a otra. Lo que yo le explicaba a Cecilia, un tipo como él, un escritor, un profesor que tiene miles de cosas que hacer, que está en la sala de prende, te ve, se cruza y se va a ciudad satélite. No me jodas. ¿Para qué, Cecilia? ¿Para qué? Para hablar de literatura. ¡Hablar de literatura! ¡Hablar de literatura! Sí, hablamos de literatura. Ese tipo quiere coger. Luego te invita a caminar por los bosques de Mayasa. ¡Y dale por los bosques de Mayasa! ¡Ya te lo expliqué! ¿Qué está buscando? ¡Te quiere coger! ¡Se lo dije! ¡Acuéstate con él! Sí. No sería mala idea. Pero ya te lo dije. ¡Jamás me acuesto con mis alumnas! ¡Es una cuestión de principios! Usted le dice que usted y yo nos estamos viendo. Yo no tengo por qué contárselo. Va
Yo voy a hablar con Cecilia. ¡No! ¡No! ¡No hable con ella! Ahora todo está bien entre nosotros. Ella irá a sus clases porque son importantes. Pero por favor, no hable con ella. Pero quiero hablarle para ayudarte. ¡Por favor, prométame! Pero quiero ayudarte. Por favor, prométame que no volverá a hablar con ella. ¡Prométamelo! Está bien. Te lo prometo. Empeño en silencio.
1924 de Lula escribió: abandonado como los muelles del alma. No es una genialidad, pero hay que superar esa imagen. Pero yo no le escribí un buen poema. Pero Cecilia te lo va a exigir. A ver. Mierda. ¿Cómo se puede poner la palabra azabache? Deberían prohibírsela hasta los vendedores de artesanías. Escucha esto. Desde la profundidad de tu mirada oscura. Si es profunda, es oscura. No, mejor que diga. Desde la profundidad de tu mirada azul. Pero Cecilia tiene los ojos oscuros. ¿Y qué carajo importa, Cecilia? Estamos hablando de poesía. Y ahora fuera, que tengo que trabajar.